Amigos, bienvenidos a este su espacio técnico del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, la Hora del Ingeniero. Hoy tenemos importante información que compartir con todos ustedes. En el segmento institucional, como ya es tradición, cada año el Colegio de Ingenieros del Cusco organiza el curso Vacaciones Útiles 2014. Hay una importante participación de hijos e hijas de los ingenieros y también de público en general, a quien agradecemos confiar en nuestra orden profesional, que como ustedes verán, cuenta con las instalaciones amplias para que los niños puedan desarrollar todos los cursos programados en este curso vacacional 2014. En el segmento institucional, esta semana se ha conmemorado el aniversario por el Día del Ingeniero de Minas. Para ello hemos invitado al ingeniero Mauro Valdivia Jordán. Él es presidente del capítulo de Ingenieros de Minas del Colegio de Ingenieros del Cusco y nos hablará sobre la importancia de esta profesión en nuestra región y su trabajo en beneficio de la población cusqueña y del país. Esta semana también hemos invitado al ingeniero Eduardo Mondragón Puma, el expresidente del capítulo de Ingenieros Químicos. Este importante capítulo ha programado actividades para la siguiente semana. Tienen unas conferencias magistrales y el día 25, el sábado 25, tienen una ceremonia protocolar acompañado luego de un almuerzo de confraternidad. En el segmento de actualidad, usted amaba el televidente. Seguramente ha podido observar las fallas en el pavimento de la prolongación de la Avenida de la Cultura. Hemos invitado a un especialista en el tema. Nos referimos al ingeniero Carlos Fernández Vaca. Él ha desarrollado un estudio en este importante tramo de la ciudad del Cusco y compartirá todas sus experiencias. Igualmente, queremos aprovechar la ocasión para saludar a nuestro decano departamental, el ingeniero Darwin Cosio Mesa, que esta semana ha cumplido años. De parte del Colegio de Ingenieros del Cusco, del Consejo Directivo, la Asamblea Departamental y los miembros que conforman esta gran familia y el equipo de producción de La Hora del Ingeniero, queremos expresar un especial saludo a nuestro decano departamental por su onomástico. Iniciamos ya la Hora del Ingeniero. Queremos extender un especial saludo de parte del Consejo Directivo, de nuestro decano departamental, el ingeniero Darwin Cosio Mesa, de nuestro presidente del capítulo de Ingenieros Mecánico Electricistas, el ingeniero Pedro Samalvides Cuba, a todos los ingenieros electricistas, porque esta semana se ha conmemorado el Día del Ingeniero Electricista. Reciban ustedes un especial saludo de parte del Colegio de Ingenieros del Cusco. Vamos a presentar el segmento institucional. Nuestra orden profesional, como cada año, ha iniciado el curso Vacaciones Útiles 2014, aquí en las amplias instalaciones de nuestro Consejo Departamental. Vamos a ver este informe y compartir las opiniones de los docentes y niños que participan en este importante curso vacacional. El Colegio de Ingenieros del Cusco, en convenio con Vita Sport, viene realizando el curso Vacaciones Útiles 2014 en las amplias instalaciones de nuestro local institucional. Dicho concurso se viene desarrollando desde el 9 de enero hasta el 21 de febrero. Se vienen dictando los cursos de voleibol, fútbol, dibujo y pintura, gastronomía, manualidades, artes marciales, danza y ajedrez. El taekwondo es un arte marcial que ayuda a formar disciplina y seguridad en la personalidad. Así nos indica el profesor Eddie Jargandoña Pilco, responsable de este área. El taekwondo es un arte marcial que implica mucha disciplina para poder lograr los objetivos deseados dentro de lo que es la práctica de este deporte. Lo que yo estoy practicando, lo que estoy desarrollando con los niños, son técnicas y habilidades que ayuden a superar sus problemas emocionales, sus impulsos, tratar de manejar sus impulsos. ¿Por qué? Porque el taekwondo es una filosofía. Muy aparte de que es un arte marcial coreano, que enseña una técnica de defensa personal, enseña también
La filosofía enseña también a que una persona sea prudente, piense en los momentos de actuar y que sea disciplinado y ordenado en su vida cotidiana. El taekwondo entonces ayuda a formar el carácter y a disciplinar a los niños. ¿De qué edad a qué edad está dictando este curso acá? Bueno, ese curso se dicta a partir de los 6 años hasta los 12 años dentro de lo que es el vacacional del Colegio de Ingenieros. Pero en sí, para practicar el taekwondo no hay límite de edad. Puedes practicar desde los 4 o 5 años hasta ser un adulto y puedes seguir practicando, porque muy aparte que te desarrolla intelectual, físicamente, también te ayuda a que vivas un estado de, o para que tengas un estado de ánimo muy bueno, te mantiene en forma y te mantiene activo para realizar tus actividades. Jenny Díaz Latorre, profesora de manualidades, nos comenta las técnicas y herramientas que utiliza al momento de trabajar con más de 20 niños. Y a ver, ¿cómo se abastece o cómo hace para trabajar con tantos niños? Porque son muchos niños, en verdad. Cuando tenemos ya años de servicio, ya se hace manejable esta situación con lo que son los cantos, con lo que son los juegos. Y cuando ya lo siento que están medios aburridos, los traigo a todos y empezamos. Un cacho de basura. Los traigo a todos para que jueguen ahí en círculo junto conmigo. Entonces ya otra vez nos volvemos a reintegrar en el trabajo. Cuéntenos qué es lo que hizo el día de hoy con los. ¿Cuál es el día hemos trabajado una tortuguita. Realizado? Una tortuguita que el, en Corrospún. Entonces el trabajo es con tijeras, con corrospún, con acuarelas, que ellos mismos pueden manejar ese material. Y díganos esto en el desarrollo de los niños, ¿en qué? ¿Cómo les ayuda en el desarrollo? Nosotros trabajamos con animalitos haciéndoles reconocer dónde vive el animalito, qué cosa es lo que come, con qué animales frecuenta ese animalito. Entonces todas esas cosas a ellos van internalizando ya. La profesora María Adela Banda Alzamora nos explica la metodología de enseñanza que utiliza con los alumnos que tiene a cargo. De acuerdo a cada grupo se trabaja la metodología, porque ciertamente los chicos más grandes captan mucho más rápido, por ejemplo, las propiedades de cada alimento, las técnicas de cocción que van a usar. Y en una forma prácticamente nivelada a cada grupo. No puedo trabajar lo mismo con los chicos de 10 a 12 años que con los chicos de 6 a 8. Entonces, a cada grupo es diferente, cada grupo se le da la enseñanza y los parámetros de conocimientos de acuerdo a su edad. Y en este caso, ¿qué metodología está usando para este grupo? Para este grupo de 8 a 10 hemos utilizado la metodología enseñándoles un poco de lo que es, primero, de dónde es originario el plato, segundo, algunas características de los insumos que usamos y la metodología el método de cocción que vamos a usar en este caso con los guantanes que reemplazan a los tequeños. Es una gran fritura que se ha usado con guantán y los chicos aprenden lo básico necesario y pueden, creo que hacerlo, pero siempre con ayuda de un adulto cuando trabajan con fuego, ¿no? Ellos todavía no están capacitados para coger el fuego o una hornilla, puesto que es un poquito peligroso. El desarrollo de la sensibilidad hacia el arte desde temprana edad nos ayuda a fortalecer nuestra personalidad. También nos sirve como vía para expresar nuestros sentimientos. Así lo indica Víctor Venero, docente de dibujo y pintura. Y más allá de estimular a los chicos, queremos llegar a confrontar un poco más lo que dice la sociedad, lo que es el arte, ¿no? Siempre estamos ligados a un desconocimiento, que no, el arte no es bueno para una persona, más bien es todo lo contrario. Nos fortalece, nos revitaliza el alma, nos hace ser sensibles y podemos empezar a expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones mediante el dibujo. En cuanto a lo que es la música, también
Los chicos están siendo más sensitivos cada vez más en lo que es composición. Hoy estamos trabajando en lo que son los ritmos básicos. Vamos a empezar a hacer lo que es negroide, música peruana, un poco de marinera tal vez por ahí. Entonces, cada chico está empezando ahorita en dibujo, como en tanto en música, está empezando a crear sus propias formas, está teniendo una personalidad en cuanto a lo que son líneas, en cuanto a lo que son sonidos. Ese es el principio básico de lo que tiene que tratarse el arte. Solange Mendoza Valdés nos explica cómo los niños responden a las clases de música y el avance con este curso vacacional. Bueno, sinceramente al principio se me chocó un poco porque eran muy chiquititos y yo no estoy acostumbrada a enseñarlos a tan chiquititos, pero sinceramente nos hemos conectado a tal extremo que son muy sensitivos con la música, entonces muestran sus emociones, es más, no sé si han visto, se emocionan cuando empiezan a tocar, ya están tocando el primer tema y eso que es la tercera clase, lo están tocando muy bien. Cuéntanos, ¿cuál es la meta que te has trazado en este curso que estás dictando a los niños? Lo que a mí más me gusta hacer al momento de que yo enseñe a niños o jóvenes es que sientan un gran amor por lo que es el arte, la música. En este aspecto podría ser que comiencen de lo más básico, que es la flauta. Es un instrumento bastante fácil y pueden amar así la música. Es lo que pretendo, que lleguen a amar a la música. Rubén Luque Guevara, profesor de ajedrez, manifiesta cuál es la metodología que se debe emplear para instruir a los niños en esta complicada disciplina deportiva. Los psicólogos, pedagogos y grandes maestros de esta disciplina recomiendan con los niños de 4 años enseñarles a jugar. No de frente a las reglas, a las restricciones, no. Lo que recomiendan ellos es que jueguen. Y uno de esos juegos que aprendí es el pastel, ¿no? El pastel de las piezas. Ahora en este caso es el pastel de los caballos. ¿En qué consiste el pastel de los caballos? En capturar las piezas. Los niños tienen ya interiorizar que el juego es un combate, ¿no? Donde tienes que capturar piezas de tu enemigo. Entonces, como es una sola pieza, es sencillo todavía ver, ¿no? No es tan complejo que cuando tienes a todo tu ejército. Entonces, como tienes solo el caballo, entonces este pastel de caballos, que así se le llama, ¿no?, que encontré en la investigación, consiste en que el caballo tiene que ir a comer a los peones, con sus movidas, ¿no?, con sus movidas correctas, ¿no? Tiene que ir a buscar esa posición donde pueda capturar todos los peones, ¿no? Y es una parte que les gusta a ellos, ¿no? Eso se ha visto y he notado, porque así esta vez es mi primera vez, este año estoy empezando con esto. He visto que sí les agrada a los pequeños y me han captado, ¿no? Les dije, mira, así se captura, ¿no? Esta es la captura. Él hace esa primera jugada, después tu compañero hace la siguiente jugada, entonces van intercalando y quien captura más, el primero que captura es el que gana el combate. Aparte de divertirse, ellos aprenden. Sí, ¿no? Sí. Y les queda la lección. Sí, como dicen, ¿no? El ajedrez se aprende jugando. Con niños más que todo. Cuando ya eres ya grande, ya de frente hay que entrar a lo que es realmente, ¿no? Desde los 13, 15 años ya se les inculca lo que es el ajedrez, ¿no? Dele la categoría y realce a sus eventos en una infraestructura moderna y confortable. Para esto, el Colegio de Ingenieros Consejo Departamental Cusco pone a su disposición su moderno auditorium, equipadas debidamente con sistemas de audio y video para conferencias, congresos y todo acto protocolar. Infórmese en nuestro local institucional, Urbanización Larapa, A-1, San Jerónimo.
Amigos de la Hora del Ingeniero, en esta ocasión es grato presentar a nuestro presidente del capítulo de Ingenieros de Minas del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú. Nos referimos al ingeniero Mauro Valdivia Jordán. Él además es magíster en Economía, tiene una maestría en Ecología, un doctorado en Medio Ambiente y es docente principal de nuestra Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Ingeniero Mauro, bienvenido a la Hora del Ingeniero. Muchas gracias, Cristian. Gusto estar en tu sede, dispuesto a conversar algunos temas sobre minería. Y en principio, por favor, aprovechando la oportunidad, un saludo a todos los ingenieros. El capítulo, por el día 14 que hemos cumplido, el Día del Ingeniero de Minas. Oportunamente, por motivos de viaje ese día, no hemos podido hacer ninguna ceremonia, pero oportunamente estaremos haciendo una reunión y posteriormente alguna actividad académica. Es importante, ingeniero, mencionar la importancia del ingeniero de minas aquí en la región del Cusco, por las actividades diarias que desarrolla, por el trabajo mismo y el compromiso que tiene en el desarrollo de nuestra región. Fundamentalmente porque la actividad minera es importante en el país y fundamentalmente también porque el Perú es minero. Eminentemente, y la región Cusco es también eminentemente minero. Por ello es importante la carrera profesional de ingeniería de minas dentro de nuestra universidad y el ingeniero de minas también en el desarrollo no solo del país, también de la región. Ingeniero, hay un tema muy importante que incluso es coyuntural, ¿no? Durante estos días, es el tema del canon minero. El Cusco y nuestro país percibe una buena cantidad de dinero por lo que corresponde al canon minero. Tenemos que entender bien, el canon minero viene a ser del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras, que es el de tercera categoría. El 50% de ese impuesto se destina a la región donde está ubicada la operación minera, eso denominado como canon minero, ¿no? La región Cusco recibe un promedio aproximadamente de 180 millones de nuevos soles anuales, los mismos que se distribuyen de acuerdo a los porcentajes entre los 108 distritos que tenemos en la región Cusco y las 13 provincias. Obviamente aquellos distritos y provincias donde está ubicada la actividad minera son los que reciben el mayor porcentaje. ¿Y qué proyectos mineros podemos resaltar aquí en nuestra región? Importantes proyectos, como el proyecto Antapaccay, que ya está en operación desde el año 2013. El proyecto Constancia está en plena construcción, ya debemos entrar en producción, si no es este año, al próximo año, pero ya es un proyecto que está totalmente instalado ya la planta. Y creo que aparte de este proyecto tenemos también el proyecto Quechua, que momentáneamente está estancado por problemas del terremoto, básicamente en Japón, son inversiones japonesas. Y el proyecto Crespo, el proyecto Azuca y algunos otros proyectos que tenemos también acá en Paruro. Estos proyectos en realidad implican una inversión de los 6 mil millones de dólares en la región Cusco, que obviamente dinamizan la economía de la región. Y a nivel nacional tenemos inversiones en los próximos 5 años de los 60 mil millones de dólares en el sector minero, en proyectos mineros. Esto obviamente, si es que nosotros esperamos la factibilidad básicamente social. Hoy en día ya no pensamos en una factibilidad solo económica, técnica o financiera, sino factibilidad social básicamente. Entendemos que ya, como ustedes entenderán, que el proyecto Tía María ya en diciembre del año 2013 ha pasado ya su audiencia pública. Es un proyecto que tenía problemas, igual que Conga. Esperamos que Conga este año tenga también ya su factibilidad social, de tal manera que los otros proyectos que aún están estancados todavía, como es Tambo Grande, Río Blanco, proyecto Santana,
Estos proyectos, si van también, tienen la factibilidad social, no solo estaríamos hablando de los 60 mil millones de dólares de inversiones en el país. Y son inversiones totalmente privadas, eso no le cuesta absolutamente nada al Estado peruano, pero la dinámica económica se genera en el país. Y cuando se hacen las inversiones en la región Cusco, la dinámica económica se mueve también dentro de la región Cusco. Usted mencionaba un tema muy importante, ingeniero. Cada vez que se habla de operación minera, está muy relacionada a la responsabilidad social. ¿Nos podría comentar algo al respecto? La responsabilidad social no solo de parte de las empresas, de parte del Estado, de parte de la sociedad, ¿no? Pero obviamente esto tiene que ser también de parte de la empresa. La responsabilidad social tenemos que entender no como una norma, no es una ley, sino es una formación, actitud ética, moral, responsable de la empresa, ¿no? Una actitud voluntaria de la empresa que permite que las empresas puedan ir un poco más allá de lo que dice la norma. Entonces, hoy en día las empresas compiten en la responsabilidad social. Va a depender mucho de la responsabilidad social y el acercamiento hacia la sociedad, hacia la población, para que ellos puedan ser también sujetos a crédito en el mercado internacional. Allí entra la importancia, ingeniero Mauro, del profesional de ingeniero de minas en este tipo de trabajo. Hoy en día ya no preparamos a los estudiantes en la universidad solo en la técnica de extracción de los minerales y metales, sino el tema social, el tema ambiental y la responsabilidad social, que está muy ligada con el desarrollo sostenible. Son dos temas que tienen que ir de la mano, ¿no? La responsabilidad social, el desarrollo sostenible. Entonces, ya los estudiantes hoy en día, los profesionales, el producto que sacamos en las universidades, ya no solo son especialistas en la extracción de minerales o en la tecnología de la extracción, sino están también ya preparados el tema de responsabilidad social, desarrollo sostenible y obviamente el tema de responsabilidad ambiental. Ingeniero Mauro, usted como presidente del capítulo de Ingenieros de Minas, tiene usted las cámaras de la Hora del Ingeniero para enviar ese afectuoso saludo por el Día del Ingeniero de Minas. Voy a reiterar por el día 14, el Día del Ingeniero de Minas. Para este año estamos programando ya algunos cursos, talleres. Estamos coordinando con expositores del Instituto de Ingenieros de Minas, con gente profesional que está muy ligada a la actividad minera. Ellos nos estarán acompañando en algunos eventos importantes que estamos programando para el año 2014. Y más aún, ingeniero, la anterior semana recordemos el Consejo Directivo presidido por nuestro decano, el ingeniero Darwin Cosio Mesa, hizo ya la entrega de los ambientes a cada uno de los capítulos. Esto es en realidad, como dije ese día, un hecho muy importante para los capítulos y marca una diferencia dentro del Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental Cusco, al haber entregado a cada capítulo un ambiente para que ellos puedan utilizar ese ambiente y a través de ahí coordinar las diferentes acciones, obviamente directamente relacionadas con el Consejo mismo, no solo los capítulos así aisladamente como lo hacían muchas veces desde diferentes puntos, no centralizado así cada capítulo donde pueda coordinar, como ya tienen un local dentro de este espacio, entonces es mucho más fácil la coordinación y el trabajo sostenido que vamos a tener que hacer cada presidente capítulo en el periodo que nos corresponde gobernar, obviamente. Estuvimos con el ingeniero Mauro Valdivia Jordán, presidente del capítulo de Ingenieros de Minas del Colegio de Ingenieros del Cusco. Y reiteramos nuestro saludo afectuoso de parte del Colegio de Ingenieros a todos los ingenieros de Minas por haber conmemorado el aniversario del Día del Ingeniero de Minas. La semana que viene,
Estamos conmemorando el 68 aniversario del Día del Ingeniero Químico. Para ello hemos invitado a nuestro presidente del capítulo de Ingenieros Químicos, Eduardo Mondragón Puma, presidente de uno de los capítulos más activos que tiene el Colegio de Ingenieros del Cusco. Ingeniero Eduardo, bienvenido a la Hora del Ingeniero. Muchas gracias, Cristian. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Y sí, es cierto, el próximo 22 de enero, como cada año, nosotros celebramos el Día del Ingeniero Químico Peruano. Ingeniero, es muy importante la labor que desarrolla el ingeniero químico aquí en la región del Cusco. Sí, el ingeniero químico, así como las otras ramas de la ingeniería, también se desenvuelve en muchos aspectos y especialidades. El ingeniero químico está preparado para desempeñar actividades dentro de lo que son los procesos productivos en las distintas fábricas, ya puede ser de tipo químico, puede ser de transformación de alimentos. También se desarrolla dentro de lo que es el aspecto de seguridad industrial, ahora que se está viendo lo que es la ley 29.783, la ley sobre seguridad y salud ocupacional. También está dentro de los trabajos con respecto a lo que es el medio ambiente. Tenemos colegas que también hacen este tipo de proyectos, ¿no?, de medio ambiente. Ingeniero, es importante resaltar la actividad también del capítulo de ingenieros químicos dentro de nuestro consejo departamental. Recordemos que tenemos comisiones que usted preside, la de hidrocarburos, otras que integran también ingenieros químicos, como es la de medio ambiente. Sí, justamente tenemos colegas de ingenieros químicos que están dentro de los diversos de las diversas comisiones del colegio. Es la de medio ambiente, que es también una de las comisiones que ha hecho un trabajo muy importante con relación a analizar este proyecto de Majes-Iguas 2. Está también la comisión de hidrocarburos, que también ha ido durante el año pasado analizando y llevando también su pronunciamiento con respecto a lo que es el gas de camisea. Y bueno, continuamos con esta labor. También está la comisión de alimentos, que esa es la que un poco falta impulsar, ¿no? Ingeniero, dentro de las actividades que está organizando el capítulo que usted preside, se ha desarrollado ya un campeonato deportivo. Sí, todavía continuamos. Justamente este domingo es la gran final. Y pues esperemos que los distintos equipos que han estado participando también continúen con el mismo entusiasmo. Tenemos varios ingenieros químicos que han formado los equipos y bueno, también hay grupos de amigos que también desde la universidad se han ido conociendo y ahora como ingenieros pues han formado sus equipos, ¿no? Así como estas actividades sociales, también tenemos actividades académicas. El capítulo está preparando charlas para el día jueves 22. Okay. Sí, es para el jueves 23. Para el jueves 23. Jueves 23 a las 5 de la tarde. Se va a tener dos temas muy importantes de actualidad. Primeramente, se va a dar una charla con respecto a lo que es el gas de camisea y la masificación del gas, ¿no?, en el Cusco, en la región. Y posteriormente se va a tocar el tema sobre lo que es la explotación y la exploración y explotación del lote 76, que hoy en día también es de noticia, ¿no? Los ingenieros que están a cargo de estas dos exposiciones es el ingeniero Enrique Loaiza Esquiafino y el ingeniero Miguel Ángel Canal Bravo. Igualmente, ingeniero, el sábado 25, se está programando la ceremonia de aniversario por el capítulo y un almuerzo de confraternidad. Sí, sea motivo la pregunta para invitar a todos los ingenieros químicos de toda la región de que por el nuestro aniversario, que es el 22 de enero, ya que toca un día particular, se va a hacer la ceremonia central el día sábado 25 acá en el local del Colegio de Ingenieros, en el auditorio. Se hará la ceremonia central. Iniciaremos con una misa, como católicos que somos, y posteriormente se llevará a cabo el almuerzo de confraternidad de todos los ingenieros de la región del Cusco.
Entonces, ingenieros químicos, recuerden que el capítulo de Ingeniería Química este jueves 23 está organizando dos charlas magistrales de ingreso libre, también con certificación. Y el sábado 25 tenemos la ceremonia institucional aniversario por el Día del Ingeniero Químico y luego nuestro presidente de capítulo los invita a participar en la cena o en el almuerzo de confraternidad en el restaurante Añañao. Ingeniero Eduardo, siempre es un gusto tenerlo aquí en la Hora del Ingeniero. Muchas gracias, Cristian, y siempre para servir al colegio a través de este programa que día domingo a domingo siempre va exponiendo todas las actividades que realiza nuestro Colegio de Ingenieros. Dele la categoría y realce a sus eventos en una infraestructura moderna y confortable. Para esto, el Colegio de Ingenieros Consejo Departamental Cusco pone a su disposición su moderno auditorium, equipadas debidamente con sistemas de audio y video para conferencias, congresos y todo acto protocolar. Infórmese en nuestro local institucional, Urbanización Larapa, A-1 San Jerónimo. Y atención, ingenieros de todas las especialidades. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, este año está organizando el cuarto Congreso Internacional de Ingeniería que se va a desarrollar aquí en la ciudad del Cusco. Va a haber importantes novedades en los próximos días para que usted pueda inscribirse en este magno evento que congregará a la ingeniería mundial en la ciudad del Cusco. Igualmente les recordamos que este sábado 25 se está conmemorando el Día del Ingeniero Químico. Hay importantes actividades, hay una ceremonia que inicia a las 10 de la mañana en nuestro Consejo Departamental para luego pasar a un almuerzo de confraternidad. El capítulo de Ingenieros Químicos invita a todos los ingenieros químicos para que puedan participar en esta importante fecha. Igualmente, no se olviden que el año 2013 nuestro Consejo Departamental, gracias a Diario El Correo, fue considerada como la mejor institución del año 2013. Este año seguramente vamos a mantener este sitial tan importante en la que gracias a ustedes, ingenieros, hemos conseguido que nuestra institución sea reconocida y valorada por su opinión técnica e independiente sobre los grandes megaproyectos que se desarrolla en la ciudad y también en la región del Cusco. Vamos a presentar el segmento de actualidad, un tema coyuntural y muy importante. Hemos invitado al ingeniero Carlos Fernández Vaca. Él está desarrollando un estudio sobre la prolongación de la Avenida de la Cultura. Usted, amigo televidente, ha podido observar seguramente las fallas que hay en la pavimentación de esta importante avenida de la ciudad del Cusco. El ingeniero nos está acompañando en este importante recorrido que va desde el cuarto paradero hasta el puesto policial de San Jerónimo. Vamos con el informe. Bienvenido a la Hora del Ingeniero, muy buenas tardes. Nos encontramos en este momento cerca del paradero de Coviduc. Tenemos la presencia del magíster ingeniero Carlos Fernández Vaca. Él es especialista en mecánica de suelos, docente principal de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional San Antonio Abad. En este momento nos va a hablar de un tema tan importante que es las fallas encontradas en la Avenida Cultura. Muy buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias. Gracias por vuestra invitación, por haberme invitado a hablar de este tema, por el severo abollamiento que se ha observado en el pavimento flexible de la prolongación de la Avenida Cultura.
¿Qué opinión le merece estas fallas encontradas, ingeniero? Bueno, en primer lugar hay que aclarar de que son fallas que han comenzado a desarrollarse muy poco tiempo después de la construcción y que son pavimentos flexibles que han sido construidos por una empresa que tiene mucha experiencia y mucha experticia en la construcción de pavimentos, por lo que las causas que motivan esta falla han sido motivo de preocupación para nosotros. Y a raíz de eso estamos elaborando un proyecto de investigación. Dentro de este proyecto de investigación, el objeto de estudio, si bien es cierto, son las fallas encontradas. ¿Usted amerita una opinión técnica en función a la parte constructiva, diseños, controles de calidad? Por supuesto. Estamos abordando el tema desde el punto de vista técnico. Quiero dejar en claro de que aquí hay un problema legal bastante serio. Existe responsabilidad tanto de los profesionales que han ejecutado el proyecto como de los que han hecho la construcción y de los que han supervisado. Yo creo que esto es un caso que va a traer serios problemas en el futuro a medida que las fallas sigan progresando y comiencen a requerir un presupuesto bastante grande para la reparación. Pero nuestro proyecto de investigación solo se refiere a la parte técnica. Estamos tratando de indagar las causas de la falla de este pavimento, en lo cual tenemos interesantes avances. Le agradeceríamos, yo sé que mucha teleaudiencia está interesada en saber esos avances que usted ha conseguido. ¿Es posible que sean en función al diseño de pavimento, a que de repente no haya habido controles de calidad? ¿Nos puede compartir esos avances, ingeniero? Fundamentalmente, hay varios aspectos. El primero está, de acuerdo a los ensayos que hemos hecho en los materiales de la carpeta y las referencias que tenemos de la forma como se han venido produciendo los deterioros, es que en la carpeta asfáltica, el concreto asfáltico que conforma la superficie del pavimento, es de buena calidad. Se han hecho algunas pruebas con algunos fragmentos que hemos obtenido hace poco y no acusan una severa deficiencia. Más bien estamos enfocando en que la falla posiblemente se debe al material de base. Hemos hecho indagaciones y el proyectista ha considerado una base que tiene un CBR de 80%. El CBR es un indicador de la resistencia del material. Y en el proyecto, el constructor, que ha sido Copesco, en uno de los sectores, ha hecho ensayos de resistencia en el material de base y ha encontrado una resistencia de 32. Eso ya implica una deficiencia muy severa. Imagínense, el proyecto marca 80 y el material en obra ha sido evaluado como 32. Es una gran diferencia, ¿no? Entonces, uno podría pensar de que el problema es de construcción. Sin embargo, es importante resaltar de que el proyecto debe considerar un estudio de canteras, cosa que no ha considerado. El proyecto solamente señala colocar una base con CBR 80, sabiendo que en Cusco las canteras existentes no superan el 50%. Las mejores canteras, que serían las de Senca o la de Bicho, no acusan valores mayores a 50%, alcanzan a 48 o 46% según el sector y el grado de compactación que se le aplique, ¿no? Entonces, yo creo que ya desde el proyecto también hay un error en requerir un material de tan alta resistencia y durante la construcción, al haber encontrado esta deficiencia, no haber hecho las correcciones necesarias a su tiempo. Se entiende que no existe una especificación de las canteras. Ingeniero, ¿nos puede comentar si el diseño de mezcla, desde un punto de vista de trabajo de gabinete, ha sido óptimo? ¿Considera que fue oportuno para la intensidad de tránsito que amerita esta vía importante para Cusco? Sí, el material de la carpeta, la mezcla asfáltica, parece ser de buena calidad. El hecho de que esté soportando deformaciones tan grandes sin fisurarse y sin rajarse es un indicador de que es una mezcla de buena calidad, ¿no? Tampoco no se cuenta con una evaluación muy consensuada de este material, pero los ensayos preliminares que se han hecho van por otra dirección. Aparentemente el material de la carpeta misma es buena y el material de la base es el que está bastante mal. Aparte de esta falla, parece que influye también la diferencia de tráfico que existe en diferentes sectores. Un aspecto importante es que es el carril de bajada, que ha sido construido con el mismo diseño, elaborado por el mismo constructor, presenta deformaciones mucho menores, o sea, está fallando pero en un menor grado, mientras que el carril de subida presenta fallas que sí son alarmantes.
Otro hallazgo importante que debe ser evaluado y está siendo tomado en consideración en este proyecto de investigación es que las fallas han comenzado a aparecer antes de los semáforos. Parece que el efecto dinámico que produce el frenado en los vehículos pesados hace que la carga se traslade hacia los ejes delanteros, produciéndose una sobrecarga en las dos llantas delanteras que son simples, por consiguiente producen una carga concentrada mucho mayor que lo que se considera en el diseño, que asume que la carga se distribuye uniformemente entre todas las ruedas. Entonces, si logramos, digamos, hacer una demostración de que esta es una de las causas, sería un valioso aporte a la ciencia de la construcción de pavimentos, puesto que este fenómeno no se viene utilizando en el diseño estándar. Se hacen otros diseños basados en fatiga, en repetición de cargas, pero no en este fenómeno que podría darse en lugares de frenado, en curvas o en zonas donde los vehículos arrancan. También en este segundo caso, la carga se traslada a los ejes posteriores, ¿no? Ingeniero, desde un punto de vista técnico, ¿qué visiona a la Avenida Cultura de seguir dándose estos abollamientos, estas diferencias de niveles en la carpeta asfáltica? El año pasado, en una entrevista, las autoridades responsables de esta obra indicaron de que era un problema de abollamiento simple que podía solucionarse con un recapeo, con una capa nivelante. Lamentablemente, o felizmente desde el punto de vista que se vea, todavía no se ha hecho esa reparación, porque si no hubiera sido un fracaso. Porque para la magnitud de las huellas que se observan en este momento, que son superiores a los 17 centímetros, no implican que puedan solucionarse con una capa nivelante de asfalto. Por eso creo de que el proyecto de reparación va a tener que ser un trabajo de reconstrucción total prácticamente, ¿no? A no ser de que alguien descubra una forma de regresar estos lomos de camello a su sitio, cosa que creo que va a ser imposible sin que se fracture la carpeta. Ingeniero, siempre agradeciéndole su aporte, ¿nos podría resumir y concluir este paradero, específicamente el que está cerca a Coviduc? ¿A qué conclusión llega, desde un punto de vista técnico, este agrietamiento, este fisuramiento? El problema aquí es que ya la carpeta asfáltica ha fallado en dos puntos, es decir, se ha roto y el agua está penetrando a las capas de base y subbase. El fenómeno que puede producirse aquí es de que las ruedas, como una especie de máquina amasadora, van a trasladar esa película de agua a sectores adyacentes y se va a producir una supresión que va a producir unas fallas de mayor magnitud y un deterioro acelerado. Por lo que una reparación de estos puntos críticos, por más que el público proteste y diga que no se debe reparar en temporada de lluvias, lamentablemente hay que hacerlo. Es necesario, porque tenemos que evitar que colapse o que se deteriore todo el sector, ¿no? Para que cualquier reparación que se haga a corto plazo cueste menos. Invitamos, ingeniero, a que también nos pueda compartir sus análisis y su investigación a los siguientes puntos ubicados, donde también hemos visto estas fallas, estos fisuramientos en la Avenida Cultura. Continuando con la visita guiada y técnica a cargo del ingeniero Carlos Fernández de Vaca, estamos en el punto del séptimo paradero de la Avenida Cultura, específicamente de subida. Ingeniero Fernández Vaca, ¿nos puede comentar desde un punto de vista técnico qué ha pasado en este tramo? Bueno, lo interesante de este punto es que es el lugar donde primero se observaron los abollamientos. Después aparecieron los abollamientos en el sector de la Universidad Andina y en el sector de Coviduc. Sin embargo, este está progresando lentamente. Ha aumentado, pero en los otros lugares ha incrementado en mayor magnitud. El problema es similar, posiblemente una falla de resistencia de la base. La base se ha desplazado hacia los costados porque los costados se han levantado. Eso implica que el material de base ha sufrido una falla por corte. Y un segundo aspecto indica de que el tráfico de subida suele venir más cargado porque el carril de bajada no manifiesta las fallas. ¿Y eso qué tiene que ver con la tecnología que actualmente se utiliza para hacer los proyectos de pavimentación? Que el conteo de vehicular se hace solamente observando los vehículos pesados que pasan, pero no midiendo la carga que traen. En este caso, siendo la única vía de entrada a Cusco, queda claro que los camiones pesados llegan cargados a Cusco y se van sin carga, cosa que también puede utilizarse para hacer una autocrítica de que Cusco no produce elementos, sino consume elementos. Es un gran aporte el análisis que hace el ingeniero Carlos. Asimismo, surge
esa inquietud desde un punto de vista técnico, el hecho que haya esta variación de desniveles y estamos en un punto altamente transitado por los peatones, ¿existe la sensación de que está vulnerable el descarrilamiento de un vehículo? ¿Usted comparte esta opinión o es una sensación que solo lo percibo yo? Por supuesto, esto felizmente no se ha dado todavía, pero el riesgo es grande. Los vehículos pueden perder fácilmente el control y salirse de la vía y matar a alguien en la berma central. En segundo lugar, existe también el riesgo de que una persona que está cruzando la vía cuando el semáforo está en verde, cosa que no debe hacer, pero en caso de que lo haga, podría tropezarse en los tremendos camellones que se han formado y quedar a merced del tráfico que viene en el sentido longitudinal, lo cual es un grave riesgo para el peatón que hay que tomar en cuenta, ¿no? Ingeniero, en resumen, ¿cuál es la conclusión técnica para este punto del séptimo paradero de la Avenida Cultural? Nuevamente, en palabras simples y de forma muy breve, se observa que en este sector sí existe algo de abuellamiento causado por la deformación plástica de la carpeta asfáltica. Sin embargo, el mayor componente de deformación se produce en el material de base. Nuevamente, la mayor deformación está en el material de base. Esa sería la conclusión principal hasta el momento. Ingeniero, lo invitamos a poder analizar y compartirnos con su experiencia y con sus conocimientos técnicos, analizar otro punto de la Avenida Cultura. Nos encontramos en otro punto de la Avenida Cultura, específicamente cerca al control policial de San Jerónimo. Continuamos con el aporte valioso del ingeniero Carlos Fernández Vaca y tenemos que preguntarle, ingeniero, ¿cuál es la conclusión que usted percibe técnicamente en este punto? Bueno, este punto presenta un avance importante porque el suelo es diferente. En los sectores anteriores de la Avenida Cultural están conformados por suelos finos, arenas finas y capas de arcilla. En este sector estamos sobre un cono de deyección aluvial que implica materiales gravosos de mejor calidad. Sin embargo, nuevamente se ha presentado un fenómeno de abuellamiento también de características algo diferentes. En este caso hay una especie de grada que se ha formado para formar un canal casi rectangular bajo ambas ruedas del vehículo. Esto implica, nos va a obligar a hacer otro tipo de análisis. En general estamos en la etapa de sintetizar los números, efectuar los cálculos para poder sacar conclusiones definitivas. Y como verán, la finalidad principal de nuestro proyecto de investigación es solamente detectar cuál es la causa de la falla y ver si existe alguna modificación metodológica que debe recomendarse en la elaboración de proyectos de este tipo. Sin embargo, creo que lo que más debe preocupar a nuestras autoridades ahora es cómo se va a reparar esto, cuál va a ser la forma de intervención para corregir este problema, que sospecho que a fines de esta temporada de lluvias ya vamos a tener algunos sectores caóticos que van a requerir intervención inmediata. Creo que ya se debe ir ganando tiempo y establecer algún proyecto de reparación que tenga como base la auscultación, excavación o calicatas o cortes en algunos sectores que permitan ver realmente qué es lo que está ocurriendo para que la solución sea eficiente y económica y fundamentalmente que evite que el problema se repita en el futuro. Ingeniero, usted sabe muy bien que desde el diseño, la ejecución, la supervisión, el control de calidad imbuye a muchas personas. Le invito a realizar una reflexión generalizando los puntos de vista académicos, técnicos, profesionales. Es evidente que en estos proyectos de gran envergadura existen muchos profesionales que participan. Yo creo de que todos y cada uno de quienes han estado involucrados en estos proyectos deben estar ya con la preocupación de ver cómo se va a solucionar este problema, porque es una gran inversión que ha durado muy poco tiempo y nosotros también como colegios de ingenieros sería momento de ir movilizando instituciones para que la solución sea de mejor calidad y así lograr el progreso para nuestra región y tener esa única vía de acceso que esté siempre al servicio de la comunidad, porque una vez que se malogren estos sectores van a haber serios problemas para el tráfico en el Cusco, puesto que la vía expresa aún no está terminada. Ingeniero, nos encontramos siempre atentos. Ingeniero, agradecemos su valioso aporte. Sabemos muy bien de su aporte profesional e investigativo que usted tiene.
confiamos que vamos a seguir atentos a sus investigaciones y a sus conclusiones. Le agradecemos y unas últimas palabras para culminar esta entrevista. Nada más que muchas gracias por la entrevista y esperemos de que el asunto comience a ser tratado con seriedad y desde el punto de vista técnico. De parte del Consejo Directivo y también del Capítulo de Ingenieros de Minas, queremos extender un cordial y fraterno saludo a todos los ingenieros de minas que conforman este importante capítulo, porque también esta semana se conmemoró el Día del Ingeniero de Minas. Vamos a hablar en la próxima edición de La Hora del Ingeniero sobre el tema del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Corre el peligro de ser postergado nuevamente. Los terrenos no se encuentran saneados al 100% por el gobierno regional del Cusco. Vamos a prestar especial atención en este tema. Igualmente, en el tema de la licitación del gasoducto sur andino. Parece que Proinversión está postergando nuevamente la fecha y vamos a estar atentos con la Comisión de Hidrocarburos de nuestro Consejo Departamental. Ingenieros, no se olviden que nuestro Colegio de Ingenieros del Cusco está desarrollando la campaña de actualización de datos 2013. Usted solo debe descargar la ficha de actualización de la página web del Colegio de Ingenieros, llenarla y traerla aquí al Consejo Departamental. Usted puede recibir los correos electrónicos en donde nosotros difundimos la información más importante que es de su interés y beneficio aquí de nuestro Colegio Departamental. Igualmente, el trámite de certificado de habilidad, no se olvide que es con una carta poder según el modelo que también se encuentra en la página web de nuestra orden profesional, la fotocopia del DNI del ingeniero titular, y si usted envía a un familiar o un tercero, también él debe traer la fotocopia de su DNI, todo para agilizar y dinamizar el trámite administrativo en nuestra orden profesional. Contamos con convenios de salud con la Clínica San José y con la Clínica Pardo, con el programa médico institucional. Y no se olviden, ingenieros, que este programa y este convenio usted lo puede reclamar en los locales de las clínicas antes mencionadas. Y tenemos también el seguro contra accidentes personales, donde el 50% al momento de la inscripción lo cubre el Colegio de Ingenieros del Cusco. Informes e inscripciones en el segundo nivel de la oficina de tesorería en nuestro local institucional. Cito en Urbanización La Rapa Grande A1 San Jerónimo. Y no se olviden, ingenieros, que también pueden buscarnos en las redes sociales, en Facebook, en el Twitter, y también pueden ver la presente edición de La Hora del Ingeniero y ediciones anteriores en nuestro canal de YouTube. Hemos culminado La Hora del Ingeniero. Nos vemos el próximo domingo en este mismo horario y en este mismo canal. Ingeniero.